Bien, el tema de hoy se denomina aspiración manual endouterina, conocido también como AMEO. Este se define como el método en el que se utiliza un dispositivo en forma de aspirador donde se produce un vacío. Este vacío se genera gracias a una presión negativa, el cual permite la succión del contenido del útero. Debemos tener en cuenta que el aborto incompleto se considera una de las causas, una de las emergencias obstétricas más frecuentes. Debido a esto, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la utilización de este método como primera línea en relación a los métodos tradicionales, que era con dilatación y cureta, ¿okay? Debido a que hay una disminución en la morbimortalidad de esta paciente por las ventajas que presenta el mismo. En 1953, el obstetra sueco Ted Malmström utilizó una taza de metal hueca con forma de disco. Esta taza de metal hueca estaba conectada a un sistema de tubería. Este sistema de tubería generaba una presión negativa y aquí en el inicio de la copa se generaba un efecto de succión. Fue utilizada por mucho tiempo como la copa Malmström en ventosa obstétrica para la extracción en partos laboriosos. Y esto fue ejemplo para todos los sistemas extractores de vacío posteriores. Este sistema de aspiración fue integrado inicialmente hace 3 décadas por una organización internacional denominada IPAS. Esta es una organización internacional que se dedica a suministrar conocimiento acerca del embarazo y del aborto como tal, y defiende los derechos reproductores de la mujer, así como también el conocimiento adecuado acerca del aborto. En cuanto a las indicaciones, el aborto incompleto es una de las principales, teniendo en cuenta que este debe tener una altura uterina menor o igual a 12 centímetros, ya que no existen cánulas mayores para la realización de un legrado con una altura uterina mayor. El aborto séptico, siempre y cuando esta paciente reciba antibiótico terapia 6 a 8 horas previos a la intervención, ¿okay? Esto debido a que se crea un ambiente adecuado con menos reacción antiinflamatoria y disminuyen los riesgos de lesiones, como en el caso de las perforaciones uterinas. La gestación anembrionada o embrión muerto retenido, que se conoce también como aborto diferido temprano, tengan en cuenta que cuando son abortos diferidos tardíos, la altura uterina es mayor de 12 centímetros. Es un embarazo que supera las 12 semanas y por ende el útero ya está extrapélvico y no es recomendable realizarlo. En el caso de la mole ideatiforme, también está indicado independientemente de la altura uterina, debido a que posterior a la evacuación con la aspiración manual endouterina se utilizará una cureta para terminar de vaciar el contenido uterino. Y en el caso, por supuesto, de la biopsia de endometrio, cuando existe una patología endometrial, se realiza. Y es suficiente las cánulas de menor diámetro. Las contraindicaciones, por supuesto, la falta de destreza para la realización del procedimiento es sine qua non, que la persona esté entrenado, sea médico general, que esté supervisado por un especialista, o sea, un residente o un especialista como tal. Todo cualquiera debe tener un entrenamiento previo para esto. El aborto incompleto diferido con una altura uterina mayor o igual a 12 centímetros, como les mencioné en la lámina anterior, y un aborto séptico sin tratamiento. En el caso de las trombofilias, también está contraindicado en aquellas pacientes que tengan una alteración de la coagulación, porque vamos a tener una pérdida hemática importante. Este es fabricado con altos estándares de calidad, es fácil de aprender y utilizar, alto nivel de eficacia y seguridad y aceptabilidad para las pacientes. Vemos en la práctica diaria cómo estas pacientes evolucionan de forma satisfactoria. Es versátil debido a que se puede utilizar tanto en ambulatorios como en hospitales, así como también en consultorios médicos. Portátil porque no necesita energía eléctrica. Esto trabaja con una presión negativa, de bajo costo y con posibilidad de reutilización, como lo veremos al final, a través de las medidas de esterilización, puede ser reutilizado con otra paciente sin ningún tipo de problema cuando éstas se hacen adecuadamente. En cuanto a las ventajas, menor tasa de lesión cervical, una menor tasa de perforación uterina, así como también una menor tasa de pérdida hemática. En cuanto a la necesidad de analgésico y anestésicos, también está disminuida porque se puede optar
por un bloqueo paracervical con anestesia local. O sea, se realiza un bloqueo paracervical con lidocaína, por ejemplo. Y la menor incidencia de infecciones siempre y cuando pase por el proceso de esterilización correcto. Todas esas ventajas nombradas anteriormente son las desventajas en los métodos tradicionales. Esta es la cureta de Sims, la punta de la cureta es cortante y esta es una de las desventajas para la realización del legrado uterino con este tipo de cureta, ya que aumenta la incidencia de perforación. Sin embargo, en aquellos casos donde la altura uterina supera los 12 centímetros, aún está indicado este tipo de procedimiento, que se ha demostrado que el vaciamiento uterino es mejor y completo. Empezamos por equipar la mesa de baño, partiendo de la premisa de la metodología de no tocar, orientada a mantener la acera de los instrumentos que van a poner en contacto con la paciente, especialmente con la cavidad uterina, a fin de evitar complicaciones. Estos son lo que vemos en pantalla, son todos los insumos que necesitamos, todos los instrumentos que necesitamos para la realización de la aspiración manual endouterina. Aquí observamos los dilatadores de Heger, las cánulas flexibles de Kalman, la jeringa para colocar la anestesia, la pinza de Posi o doble Z, la pinza de Foster o de Aro, el espéculo de Graves y el aspirador como tal. También tenemos la riñonera, que es donde vamos a vertir los restos obtenidos posterior a la aspiración. Evidenciamos un área delimitada, que es la zona rígida. Se denomina zona rígida porque esta zona no puede ser manipulada ni por el obstetra ni por ningún otro médico que esté realizando el procedimiento, debido a que estos extremos distales, por ejemplo, en este caso de las cánulas, van a estar en contacto con la cavidad uterina. Y mientras menos manipulación, menos riesgo de infección va a presentar la paciente posterior al legrado. Tenemos una salvedad acá, que en el extremo medio de los dilatadores de Heger se puede tomar, debido a que esto no va a tener contacto con la cavidad uterina. Okay. Vemos que fuera de la zona rígida están los extremos base de las cánulas, que es por donde el cirujano va a tomar cánula y va a introducir a nivel del cuello. Estas cánulas tienen una particularidad y vemos que el borde cortante está en uno de los laterales y no en la punta. La punta es roma y gracias a esto la tasa de perforaciones es mucho menor. Otra de las características de estas cánulas flexibles de Kalman es que no hace falta el uso de un histerómetro, es decir, la histerometría se puede realizar con estas cánulas sin ningún tipo de problema. En cuanto a la otra zona delimitada, está la zona semirrígida. Esta sí puede ser manipulada por el médico sin ningún tipo de problema, ¿okay? Ya que no va a tener contacto con la cavidad uterina. Vemos aquí el aspirador que tiene unas características importantes. Tiene una capacidad de 60 centímetros cúbicos o 60 mililitros. Y esta se llena, al llenarse un 90%, esta sigue la aspiración. O sea, si tiene 90% de llenado, aún sigue aspirando el método. En cuanto a la cánula que deberíamos utilizar, es en relación a la altura uterina en semanas. Vemos acá que de 4 a 6 semanas después de la fecha última regla, utilizamos cánulas de 4 a 7 milímetros. De 7 a 9 semanas después de la fecha última regla, utilizamos cánulas de 5 a 10 milímetros. Y de 9 a 12 semanas después de la fecha de última regla, utilizamos cánulas de 8 a 12 milímetros. Vemos cómo va aumentando en número, y así como va aumentando en número, va aumentando en diámetro. Y vemos que tienen unos colores característicos, estos son colores internacionales. Las partes de la cánula, el asa, la base, los puntos, que nos indica la medida hasta dónde podemos introducir la cánula, y la abertura, por supuesto, que como le dije, el borde cortante está lateralizado y no está en la punta, y la punta es roma. Importante que tengamos este detalle en cuenta, porque esto es una de las características más importantes de esta técnica de aspiración. ¿Cómo armamos el sistema Easy Grip o sistema de fácil agarre y cómo realizamos el procedimiento? Okay. Vemos aquí como la doctora toma la válvula, que se denomina la válvula, estas son las tapas de la válvula. Posteriormente introducimos la tapa de la válvula, pero antes de colocar la tapa sobre la válvula, colocamos el revestimiento dentro de la misma. Colocamos el revestimiento dentro de la misma, cerramos la válvula y allí sí vamos a colocar la tapa. Allí vamos a colocar la tapa. ¿Okay?
Una vez colocada la tapa, se conecta el cilindro. Antes de introducir el émbolo como tal, se debe colocar gel en el anillo O, que es el anillo negro que vemos acá, y previamente debemos cerciorarnos de que estén cerrando y abriendo las compuertas. Si esas compuertas quedan abiertas o no quedan en su totalidad cerradas, esta va a perder la presión y no se va a generar la presión negativa y no se va a producir la aspiración. Este es el que les estaba comentando. Se coloca en el anillo. Se coloca en el anillo, se bordea. Muy bien. Se introduce dentro del cilindro para que este desplace adecuadamente y sea mucho más fácil la realización del sistema de aspiración. En la mesa podemos ver los dilatadores de Heger, las cánulas flexibles de Kalman, en sus diferentes tamaños. Esta amarilla es la de 4 milímetros y es la que se utiliza para la biopsia endometrio. Estamos probando acá cómo se realiza el desplazamiento del émbolo. Esta es la cánula, estamos mostrando el borde cortante lateral, por supuesto, y eso, como les dije, disminuye la posibilidad de perforación porque no está en la punta como en la cureta de Sims. Aquí tenemos el sistema armado. Allí, al soltar las tapas de la válvula, se escucha un sonido y es el aire que está escapándose y está aspirando. En este caso, se está escapando porque no está dentro de la cavidad. ¿Okay? Esto que tenemos aquí, pausé el video un momento. Esto que tenemos aquí es una simulación de un cuello uterino y aquí está el fondo y el cuerpo del útero. Al introducir acá, esto sería el orificio cervical externo y aquí el orificio cervical externo. Se introduce la cánula, ¿bien? Y se llega hasta el fondo. Una vez llegado hasta el fondo, se abren las tapas, por supuesto, allí empieza el sistema de aspiración y todo este cilindro se va a llenar de restos. Y se van a realizar movimientos circulares desde el fondo hasta el orificio cervical interno. Repito, movimientos circulares desde el fondo hasta el orificio cervical interno. No se realiza raspado como en los métodos tradicionales. Debemos tener en cuenta eso, porque hemos visto muchos casos en donde realizan este método y piensan que es una cureta. No es una cureta. Es una cánula flexible que trabaja sin ningún problema, con movimientos circulares, y todos esos restos van a caer. Una vez que caigan sobre el cilindro, se vacía, se retira la cánula, por supuesto, para realizar este procedimiento se debe introducir un espéculo vaginal, se debe realizar una asepsia y antisepsia, un tacto bimanual previo para ver la posición del útero, posteriormente pinzamiento del cuello uterino, se realiza colocación de bloqueo para cervical, en este caso si esa es la técnica que decidimos, se realiza bloqueo para cervical en hora 4 y en hora 8 y se procede a la realización de la aspiración. Vemos aquí la imagen, lo que les estaba diciendo, esto es el espéculo, esto es la pinza de Pozzi, pinzando el labio anterior del cuello, esto es el fondo uterino, la cánula dentro del fondo, esto es el orificio cervical interno y esto es el cuerpo del útero. Se realizan movimientos circulares desde el fondo hasta el orificio cervical interno. Todo este cilindro se va llenando. Una vez que se llene, como les dije, tiene una capacidad de 60 mililitros, se suelta de la cánula, de este extremo, se vacía, se vierte en la riñonera, si la tenemos disponible, y se vuelve a conectar y se continúa. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo saber hasta dónde realizar la aspiración manual endouterina? Muy bien, tenemos unos signos característicos, como lo son el paso de espuma roja o rosa, sin tejido a través de la cánula,
una sensación de aspereza a medida que la cánula se desliza en la cavidad endometrial. Es decir, sentimos una sensación de raspado allí importante, ya no sentimos el mismo paso con los tejidos, una contracción del útero alrededor de la cánula, esto debido a que ese útero está tratando de expulsar todos esos restos que están siendo movilizados y por ende el útero se está contrayendo. La aparición de dolor tipo cólico que expresa la paciente a nivel tipo gastro, y eso es producto de las contracciones uterinas. En cuanto al procesamiento del instrumental para su reutilización, tenemos la descontaminación o remojo, que esta debe mantenerse hasta su lavado, en una solución de cloro al 0,5%. Es importante tener en cuenta que se realiza inmediatamente posterior al degrado con técnica de aspiración manual endouterina. ¿Por qué? Mientras más tiempo dure la sangre y los restos, mucho más difícil será retirarlos del mismo. Por ende, cuando está eso recién hecha la aspiración, se pueden retirar con mucha facilidad. Y gracias a esto se realiza mucho más fácil el sistema, la técnica de esterilización, y va a haber un menor riesgo de complicaciones y de infección. El segundo paso es el del lavado. Por supuesto, se desarma por completo la válvula, quedando desprovisto acá el émbolo, el anillo O, la válvula como tal, la tapa de la válvula, el cilindro, y esto es el seguro que se coloca al final del cilindro para evitar que el émbolo se salga al momento de hacer la aspiración. Todo esto se debe lavar desarmado, así como lo vemos en la imagen. Finalmente, la esterilización o desinfección de alto nivel. En cuanto a la esterilización, tanto para el aspirador IPAS Ameo Plus como para las cánulas IPAS Easy Grip, está recomendado el autoclave y el glutaraldehído. El óxido de tirino no está recomendado para el aspirador, ya que este genera un daño en lo que es el material como tal del aspirador. En las cánulas, sin ningún problema, se puede utilizar el óxido de etileno. La otra opción, que es la desinfección de alto nivel, que es el glutaraldehído, que sí se puede utilizar para los dos, el cloro se puede utilizar para los dos, y el sistema de ebullición también. Vemos aquí un recuadro donde dice, donde expresa que es la limpieza solamente. Esto es súper importante en relación a la técnica de no tocar, también está relacionado con eso. La limpieza solamente se puede utilizar en el aspirador como tal, pero no para las cánulas ni los dilatadores de Heger, porque estos van a tener contacto con la cavidad como tal. Se puede concluir que la aspiración manual endouterina frente a métodos tradicionales tiene una ventaja superior debido a la baja tasa de complicaciones que presenta el mismo. Como ya habíamos visto, la punta roma, hay mucho más control del instrumento aspirador como tal, ¿ok? A diferencia de cómo es de lo que es la cureta, que no hay igual a ciegas, pero es mucho más riesgoso por la punta filosa, ¿ok? Por la punta cortante que está en la punta, pues la zona cortante está en la punta. Y hemos visto en la práctica diaria cómo estas pacientes evolucionan satisfactoriamente posterior a la evacuación de este útero utilizando la técnica de aspiración manual endouterina. O sea, la recuperación es muchísimo más rápida que cuando utilizamos la cureta como tal. Y como digo, es mucho más agresiva la utilización de cureta que el sistema de aspiración. Queríamos primero felicitarte por la excelente intervención que tuviste. A pesar de las vicisitudes con el internet, se logró obtener una información, si se quiere, fluida. Pudimos entender cómo explicaste toda lo que tiene que ver con ese mundo de la aspiración manual endouterina, que cada día está teniendo más auge, cada día lo estamos utilizando más, y yo pienso que en un futuro no muy lejano va a sustituir por completo a la utilización de cureta. Sí, ya en otros países lo ha hecho, y en nuestros países también probablemente va a ser así. Bueno, doctora, lo primero es que los hospitales deben estar dotados de sistemas de aspiración manual endouterina.
de estos instrumentos que tienes que estar dotado. Eso es uno de los principales, es una de las principales zonas de frágiles que tenemos allí. O sea, es una de las fallas que tuviésemos que mejorar, ¿okay? Inicialmente. Una vez dotado, los hospitales, en nuestro hospital tenemos dotado, actualmente nos faltan sistemas de aspiración, ¿okay? Tenemos como uno o dos, son muchos residentes y son muchísimos pacientes, es decir, que todavía existe la necesidad de continuar con el ingreso de este sistema, con el ingreso de este tipo de material. Mire, se realizaría la curva de aprendizaje desde el primer año. Yo considero que el residente de primer año ya debería realizar aspiración manual endouterina. Es decir, ya debería participar en este tipo de procedimiento para que vaya tomando experiencia hasta que llegue al tercer año. Y así sucesivamente con lo que vayan entrando al posgrado. En el caso de aborto séptico, sí es necesario colocar antibiótico terapia, por lo menos de 6 a 8 horas previo a la realización del ameo. ¿Por qué? Porque es que se crea un ambiente más favorable para la realización de la aspiración, porque cuando eso, hay una reacción inflamatoria como tal, esos tejidos están muy débiles y hay un riesgo de perforación, ¿ok? Porque debemos tener en cuenta que es que no hay perforación, no es que no hay riesgo, o sea, el riesgo está, pero mucho menor que en otros procedimientos y disminuirá mucho más si tenemos una paciente con diagnóstico de aborto incompleto que reciba antibiótico terapia. Apenas se inicie la aspiración manual endouterina, la paciente puede empezar a recibir analgésicos sin ningún problema, ya que se coloca un bloqueo paracervical, si es la técnica de anestesia que se decide, y esto va a disminuir el grado de molestia. Pero lógicamente con la colocación del analgésico va a disminuir mucho más. Incluso una de las indicaciones del ameo es la biopsia de endometrio. Aquellas pacientes que tengan una patología endometrial, un engrosamiento endometrial que debemos estudiar, está indicado como tratamiento o como terapéutica de primera línea la aspiración manual endouterina por todas las ventajas anteriormente mencionada, y la cánula utilizada es la cánula de 4 milímetros. Es suficiente la cánula de 4 milímetros, que es la de menor diámetro, para la realización de esta toma de biopsia. Se puede usar como histerómetro y medimos, o sea, hacemos la medida como tal del útero y asimismo obtenemos la muestra, que puede ser diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico porque vamos a obtener la muestra y eso se le va a hacer una biopsia, y terapéutico porque muy probablemente posterior al ameo va a haber un adelgazamiento de ese endometrio y la paciente va a mejorar su sintomatología. Siempre y cuando se trate la enfermedad de base, posteriormente ella no va a presentar otra alteración como tal. Como tú muy bien lo explicaste, el ameo es un método bastante sencillo, que inclusive en sus indicaciones está que el médico general puede utilizar la técnica, ¿verdad? Entonces, para el residente de posgrado, que específicamente fue la pregunta que hizo la doctora Denise, la curva de aprendizaje es relativamente corta. ¿Por qué? Porque tenemos una escalera R1, R2 y R3, y ya el R1... aprende la técnica de manera teórica y mediante la visualización, y ya él está en capacidad de iniciar la curva de aprendizaje. Y en un periodo corto, y aquí estamos hablando que, como tal, por la experiencia que tenemos, el residente con realizar dos sesiones de 5 pacientes en la realización de la técnica, ya adquiere una destreza lo suficientemente óptima, si se quiere, para realizar el procedimiento sin ningún problema. Claro, como estamos en un posgrado, siempre va a ser bajo la supervisión del superior o del especialista en este caso, pero una paciente con 2 sesiones de 5 pacientes, ya serían 10 pacientes, pues ya estaría en la capacidad de realizar el procedimiento sin ningún problema. Cuando hay patología endometrial,
la técnica diagnóstica de primera línea no es una biopsia endometrio. Lo que pasa es que nosotros nos estamos adaptando a lo que tenemos. Pero la técnica de primera línea para patología endometrial es una histeroscopia. Ojo con eso. Y tiene que ser un personal entrenado para realización de histeroscopia. Eso es lo ideal para una paciente con sangrado uterino normal de causa desconocida, si ya se descartaron otras cosas. Hay que realizar primero una histeroscopia y allí se toma biopsia dirigida, allí viendo con el lente del histeroscopio, viendo la lesión y tomando muestra directamente. ¿Por qué les digo esto? La biopsia endometrio es un procedimiento a ciegas, como cualquier otro de lo que realizamos allí. Es un procedimiento a ciegas y no vemos la lesión. Y pudiésemos tener que cuando hacemos la biopsia endometrio, lesionamos o empeoramos el cuadro clínico, ¿ok? O no tomamos la muestra correspondiente, dejamos una zona sin tomar, a pesar de que se realiza todo el procedimiento completo de la biopsia, que sabemos que tenemos que bordear todo lo que es el fondo, la cavidad endouterina. Ojo con esto.